Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración, si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen en este momento tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. ¿Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul? No. ¿Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi? Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, ¿está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle? Si bien es cierto que hay otras dos personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que tengo que preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado? Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto a Pedro Sánchez, ese cara a cara con el juez Peinado. Le vamos a contar las mentiras que dijo Pedro Sánchez, y además viene en el vídeo, luego la analizaremos más. Y además el juez Peinado, yo creo que tuvo hasta un poco de miedo con Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez muy tenso. Desde aquí, lógicamente, hay que felicitar a OK Diario por estas imágenes. Ahora dicen que los socialistas que al filtrar, a pasar estas imágenes a las partes, la intención es que salieran publicadas. Oiga, también se filtra a Camacho y a la Fiscalía, y puede que hayan sido filtradas desde la Fiscalía o Camacho para meter más fuego contra el juez Peinado. Pero el señor Sánchez, que decía que su esposa era Begoña Gómez, ahí no mintió, pero el juez Peinado le pregunta que si conoce algo sobre, si conoce que si quieres Barrabés, y el rector de la Complutense, Goyache, y dice que no los conoce, que no tiene ninguna relación con ellos. Primera mentira. Y segunda, cuando el juez Peinado le pregunta que si no quiere declarar sobre estos imputados porque le perjudica a su mujer, él dice que no quiere declarar, que no quiere declarar, haciendo ver que si declara perjudicará a su mujer. O sea, sé que si declara sobre Goyache y Barrabés, perjudicaría a su mujer. Todo esto se saca de estas dos, Pero es que el juez Peinado, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? Oiga, usted no declare sobre su Begoña, sobre su mujer, pero tiene que responderme a las preguntas de estos dos, porque usted no tiene ninguna relación. Y segundo, decirle, oiga, ¿usted no conoce a estos dos señores? Si ellos han dicho que han estado en su despacho y han hablado con usted. Por lo tanto, fue un interrogatorio light, muy light, porque el juez Peinado ya presentía que le iban a pedir una querella por parte de la Abogacía del Estado, una querella que seguramente sea fraudulenta, amigos. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que hacen los socialistas? Bolaños en concreto. Dice, a las claras, pero a las claras, le llama prevaricador al juez Peinado. El ministro de Justicia, amigos, el ministro de Justicia llama prevaricador al juez Peinado. Escuchen lo que dice este señor. Escuchen, porque más claro no lo puede decir.
el presidente del gobierno tenía derecho a declarar por escrito, porque así lo dice la ley. Sin embargo, el juez decidió que fuera una declaración presencial y grabada. Hoy se la entrega a las partes, blanco y en botella. Sí, blanco y en botella, trama de corrupción que rodea a Moncloa. Blanco y en botella, todas las pruebas contra Begoña Gómez. Blanco y en botella, que Begoña Gómez, ni Goyache, ni Barrabés podrían haber hecho todo lo que han hecho sin la ayuda de Pedro Sánchez. Eso sí que es blanco y en botella. Pero ustedes han visto, en una democracia, atacando al ministro de Justicia, atacando a un juez que intenta hacer su función judicial. Esto es increíble. Cuando en un país el gobierno se dedica a perseguir a los medios de comunicación, se dedica a hacer oposición a la oposición y a perseguir a los jueces, no estamos ante una democracia, estamos ante un Estado totalitario. Porque en una democracia están los contrapoderes. La oposición se dedica a criticar al gobierno, no al revés. Los jueces a aplicar las leyes, no a que el gobierno los ataque y los persiga y vayan hasta ellos hasta morir. Y los medios de comunicación, cuando hacen sus críticas, pues tienen que respetarlas. Esto no hace nada de esto. No hace absolutamente nada de esto, amigos. ¿Por qué? Porque el mundo en estos instantes está viendo estas imágenes. Atención, que según la información que nos llega desde Moncloa, sí, Sánchez, desde Moncloa, a Sánchez se le ha retorcido la cara, ha empezado de nuevo a hacer esos gritos, porque lleva un mes de gritos que no para, al ver su imagen, su trasero sentado en el banquillo, en este caso como testigo, a lo mejor dentro de poco como imputado. Pero esas imágenes de ver al presidente del gobierno no querer colaborar con la justicia son imágenes que le matan ante la opinión pública. Por eso no quería que se salieran esas imágenes, que se taparan esas imágenes, que testificara Pedro Sánchez. No querían nada. Pero si ustedes van a testificar como testigo en un juicio, y además como hizo Rajoy en su momento, pues dice lo que sabe. ¿Por qué calla Sánchez? ¿Por qué calla Begoña? ¿Por qué callan, amigos? Cuando uno calla es que hay muchas cosas que tiene que ocultar. Y eso sí que es blanco y en botella, Bolaños. ¿Lo entiende lo que es blanco y en botella? Aquel que calla es porque no quiere o no meter la pata o tiene que ocultar muchas cosas. En definitiva, amigos, estamos en un momento de la historia de España donde el presidente del gobierno no quiere colaborar con la justicia para que se sepa la verdad de su mujer. ¿Y por qué no quiere colaborar, Bolaños? Pues blanco y en botella. Y es que es increíble, amigos, porque este gobierno, un gobierno totalitario, hemos visto que tiene entre sus miembros socialistas del siglo XXI, comunistas del siglo XXI, y un gobierno que está fuera de sí, con la inmigración totalmente, bueno, entran en desbandadas, aquí no hay ningún control, en ningún sitio, amigos, en ningún sitio. Pero mientras tanto, un ministro comunista, igualando la inmigración española de los años 60, con lo que está llegando ahora, con la invasión que está llegando ahora. Hay que recordar a este tuercebotas que cuando se iban los españoles se iban con un contrato de trabajo. Con un contrato de trabajo. Y si no los deportaban, los echaban. Los españoles no entraban en Alemania asaltando una valla. Los españoles no entraban en Alemania en pateras, sin papeles y sin ningún tipo de control. No, no, no. Había una inmigración ordenada. Por cierto, esa inmigración ordenada se dedicaba a trabajar, no a vivir de los subsidios, como está pasando en España. Pero vean ustedes lo que dice este comunista. Es increíble. Pues como nosotros deberíamos acoger a quienes vienen en las mismas circunstancias. Y por tanto, mire, si la extrema derecha y si el señor Feijóo, flirteando con la agenda de la extrema derecha, como hizo ayer en su visita a Giorgia Meloni, quiere sumarse a esa oleada internacional, la de Trump, la que hemos visto en toda Europa también, para hacer de la migración el principal problema de la ciudadanía, pues yo, ¿qué quiere que le diga? No voy a aceptar esa premisa, me voy a negar a aceptarla, porque creo que todo el tiempo también que estamos hablando sobre migración, no estamos hablando de vivienda, no estamos hablando de justicia fiscal, de que quien más tiene pague más.
pues amigo, este señor, ¿de dónde? ¿De qué estercolero la han sacado? O sea, no sabe lo que dice la ley española, que cualquier persona que venga sin los papeles adecuados tiene que ser deportado. No lo sabe, eso no es de extrema derecha, esas son las leyes comunistas y socialistas que ahora mismo dicen. Y es que, no, que quieren hacer de la inmigración ilegal el principal problema. No lo hace la extrema derecha, ni la derecha, ni nadie. Lo está haciendo las encuestas del CIS de Tezanos, que ya lo está diciendo la población. Que cada día hay más descontrol, cada día hay más violación relacionados con estos temas, hay más delincuencia. En definitiva, amigos, cuando se habla, hay que saber de lo que se habla. No hay que hablar de vivienda, pero si la vivienda la tenéis hecho unos zorros. Pero claro que hay que hablar de inmigración ilegal. Claro que estamos a favor de la inmigración legal, legal, comunista. ¿Lo entiende lo que es legal de ilegal? Lo que no estamos a favor es de una inmigración descontrolada como la que está trayendo este gobierno social comunista. Y mientras tanto, ¿qué ha dicho Aznar? Aznar ha dicho que el gobierno de Sánchez está convirtiendo la Moncloa pues, directamente en la delegación del secesionismo catalán. Y es que es verdad, amigos. Moncloa se está convirtiendo en un apéndice más del secesionismo catalán. Y por cierto, Puigdemont ha dicho ya que si él no tiene amnistía, que no va a continuar apoyando los presupuestos. Pero es que, lógicamente, lo que ha dicho el presidente del gobierno, el expresidente señor Aznar, tiene toda la razón. Véanlo. Aquí un gobierno se dispone a prolongar una legislatura bloqueada de espaldas al Parlamento. ¿Se ha reaccionado en serio desde los escaños del bloque de investidura? Habrá que preguntarse por qué no. Y tal vez encontraremos una respuesta en que quienes se sentaron en el Banco Azul lo quieren ahí para completar una tarea demoledora, derogar el derecho pervirtiendo la legalidad. La ejecutoria gubernamental revela hasta qué punto Moncloa es ya una delegación madrileña del secesionismo. Una vez completado... Pues ya lo tenemos, amigos. El gobierno de España está demoliendo a la nación y se está convirtiendo directamente en un apéndice más de los golpistas. Hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder, porque, atención, la amiga de Begoña Gómez, la que fue CEO de Bacalúa, sigue recibiendo contratos de 6 millones de euros del gobierno. Y también, amigos, el caso Ábalos, atención, que ya señalan abiertamente, segundos filas del Ministerio de Ábalos, están señalando directamente al señor Sánchez. Y ojo, que Sánchez se reunía con 4 ministerios a la vez y daba el visto a todos esos contratos. Esto es increíble lo que está pasando. Pero como siempre les digo, ¿me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal? Pues con nosotros están los mejores. Con nosotros está Javier Venegas. Junto a Javier Venegas. En el programa de hoy también estará Luis Losada. A que se nos une también el señor Tamboleo después de varios meses de vacaciones. Vito Quiles estará con nosotros aquí en el plató. Fernando Sancho. Y también el abogado de Hazte Oír, el señor Javier Pérez Roldán, junto a Meibo, para hablarnos de las elecciones norteamericanas. Y como no, nuestra querida Azabache, que nos va a hablar de las últimas horas en Venezuela. Una Venezuela, amigos, que se pone cada día más candente. ¡Ojo! Que están dando ya el visto bueno internacionalmente al señor Prince para la intervención con drones. Y se sigue recaudando dinero. Y atención, y esto más importante de todo, Maduro y Diosdado Cabello están escondidos. Y seguimos. Maduro ha dado órdenes a todos sus equipos que tengan cuidado con los walkies, con los buscas y con cualquier elemento electrónico a ver si va a pasar lo de Israel. Atención que lo de Venezuela, si es por Pedro Sánchez, nunca quería el gobierno. Pero a lo mejor una intervención, como se está hablando en los medios, de los Blackwater, podría acabar por lo menos con las cabezas de la serpiente, con Maduro y Diosdado Cabello. Recordarles dónde nos pueden ver, amigos. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, Valencia, Murcia,
Islas Canarias, Sevilla. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes, Android. También, amigos, si no tiene usted un televisor inteligente, cómprese un Fire Stick compatible con Google, Amazon o Xiaomi. Recordarles que en los Estados Unidos de América nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y ya saben que desde el 3 de marzo estamos en Hispanoamérica por medio de TV Libertad, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia, en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros. Y como siempre pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos. Y vamos a empezar porque la corrupción está saltando Moncloa por todos los lados. Y concretamente, amigos, hay un alto cargo del gobierno de Ábalos que asegura que Sánchez presidía las cumbres de cuatro ministros para la compra de mascarillas. Atención, que ya hay un alto cargo que ha declarado ante el juez que cuando se hacían esos grandes contratos de mascarillas se reunían cuatro ministerios y estaba Pedro Sánchez allí presidiéndolos. Y es que están saliendo datos de las compras de mascarillas, amigos, que ya afecta directamente a Marlaska. Ya ha habido otro alto cargo que ha dicho que Marlaska estaba detrás también de esa compra de mascarillas. Pero también a Carmen Calvo, que fue la que dio el ok al gobierno de las compras de las mascarillas de Ábalos. Y cómo no, Salvador Illa, que por cierto, el gobierno entrega toda la documentación sobre Salvador Illa y lo entrega en un paint al juez vacío. En definitiva, la jugada que estamos viendo del PSOE para acabar contra Ábalos le está saliendo como una especie de boomerang. Se está volviendo directamente en su contra. ¿Por qué? Porque es que mientras ustedes y yo estábamos directamente encerrados por la maldita pandemia, al parecer, el gobierno de España había creado una estructura para comprar con sobrecostes el material sanitario que necesitaban los españoles y nuestros sanitarios. Y al parecer, según está empezando a declarar altos cargos del gobierno, estaba metido Ábalos, lógicamente, pero otros ministros como Marlaska, Calvo, Illa, y con la supervisión directa de Pedro Sánchez. Esto según, presuntamente, según estos altos cargos. Y es que, amigos, la corrupción se mide por toneladas en este gobierno. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Begoña Gómez, pues lógicamente con el Instituto de África, pues hizo las famosas reuniones con la Organización Mundial de Turismo y el gobierno de Sánchez le dio a la Organización Mundial de Turismo, se gastó 35 millones de euros por una parte del Palacio de Congresos? Pues atención, que según algunas informaciones, atención, y esto sobre todo es presuntamente, Aldama tenía mucha relación con el actual presidente de la Organización Mundial de Turismo. Aldama tenía una relación muy grande también con unos señores que querían crear un banco en Georgia. Todo esto presuntamente. Y es que, amigos, si ustedes empiezan a relacionar que luego hubo viajes de Coldo, de Begoña, de Ábalos a Georgia, empiezan a entender en lo que se está convirtiendo Georgia. Georgia ahora mismo, montar un banco es relativamente fácil. Y ojo, que ya están hablando de que se está convirtiendo en la nueva Suiza. ¿Qué quiero decir todo esto? Que a mejor el dinero, que estamos hablando de que se fue a República Dominicana presuntamente o Venezuela, puede que parte también se haya ido a Georgia. Y puede que parte, ya que hay muchas sospechas, se podría haber ido parte del dinero de la trama por medio de lo que le acabamos de contar. En definitiva, amigos,
La situación cada día se les complica al gobierno de España, porque la pocilga de corrupción en la que vivimos hace que la pichona y el pichón de la Moncloa, amigos, vivan en un estado de nervios diario. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando de la situación que está viviendo ahora mismo el gobierno de España. El gobierno con la corrupción acosando ya todas las puertas de Moncloa. Con la mujer del presidente imputada, con el hermano imputado, con Ábalos a punto de ser imputado. Detrás del fiscal general del Estado que va a ser imputado. Ahora ya se están fijando el objetivo no solo a Armengol, Marlaska, Illa, sino también a la señora Calvo. Y atención, que el PSOE sigue negociando infamemente en Suiza con un golpista y un prófugo de la justicia. Santos Cerdá, el mismo que con la tal Leire encargaban al empresario hacer dosieres contra los jueces y contra los medios de comunicación, el mismo ha ido a seguir negociando con Puigdemont. ¿Y qué le ha dicho Puigdemont? Que no, que por aquí no, que no va a haber presupuestos y que se acaba la legislatura. Dice Junts al PSOE en Suiza, esto está prácticamente finiquitado. Habéis incumplido 28 compromisos. Lo voy a repetir. Esto está directamente finiquitado. Si Junts no apoya a Pedro Sánchez, o habrá una moción de censura o habrá nuevas elecciones. La verdad que con cualquier otro gobierno que no tuviera presupuestos, que no es capaz de aprobar ni una ley y que encima no controla el Senado, ya habría elecciones. Pero este hombre necesita el gobierno para poder solucionar lo de su mujer y lo de su hermano. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Luis Losada. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues, don Luis, estamos viendo ya que son palabras muy contundentes de Junts al PSOE, que no han cumplido con lo prometido y que esto está finiquitado. ¿Qué opina usted? A ver, yo creo que lo primero, lo llamativo, es que Santos Cerdá haya tenido que ir a negociar con Puigdemont después de que Marlaska dijera aquello de que le habría gustado haberle detenido, lo cual es evidente que no le hubiera gustado, que seguían negociando y que el verdadero presidente es Puigdemont. Pero es que además de eso, para mí lo inquietante no es que Puigdemont esté enrocado, que yo creo que eso prácticamente ya lo sabíamos, y que le lance un órdago al gobierno, que también lo sabíamos. Me parece que Santos Cerdá había acudido tratando de quemar la último cartucho con pocas esperanzas de que pudiera salvar la legislatura. Pero yo creo que descontar que Junts no iba a apoyar era prácticamente seguro. Pero no solamente Junts, también los partidos de izquierda que están en cierta rebeldía. Sánchez sabe perfectamente que no puede aprobar ninguna ley. No puede aprobar presupuestos, no puede aprobar ninguna ley. ¿Eso significa que la legislatura está acabada? En mi opinión es duda. Y es duda porque, en primer lugar, él cree que puede gobernar y seguir legislando vía decreto, que puede utilizar los fondos europeos con menos control que los presupuestos y que, por lo tanto, tiene barra libre y por lo tanto, no tiene ningún incentivo, creo yo, para convocar unas elecciones anticipadas. Esa es mi opinión. A pesar de que el espectáculo, para cualquier persona razonable, lo hubiera llevado a convocar elecciones anticipadas. Pero es que, además, tengo la sensación de que para Junts y también para la izquierda, Sánchez es un superchollo y que jamás se van a volver a ver en una situación como la que están actualmente. Por lo tanto, creo que ese mensaje de la legislatura está acabada, has incumplido 28 compromisos, etcétera, etcétera, está muy bien, pero luego hay que ejecutar. Y yo creo, en mi opinión, que para Junts, Sánchez es la mejor carta que tienen ahora mismo. Y además de eso, hay que sumar que Junts está preparando un relevo de Puigdemont y que muchos de los varones de Junts consideran que Puigdemont está amortizado, que está echado al monte y que hay que buscar un recambio.
Así que, hombre, yo creo, a mí me gustaría creer que Junts va a volar la legislatura, pero soy bastante escéptico. Bueno, puede que lo siga manteniendo al enfermo moribundo, pero exacto, sin presupuestos y sin aprobarle nada en el Congreso de Diputados. A lo mejor esa es la fórmula para quemarle todavía más, ¿no? Sí, exacto. Y probablemente además Junts pacte con el Partido Popular algunos proyectos de ley, como ya está aprobando ahora mismo, que en realidad es la gran voluntad del Partido Popular, gobernar desde la sombra con el apoyo del PNV y de Junts, que yo creo que es pobre, pero que me parece que es la estrategia que está siguiendo ahora mismo el Partido Popular. Y Junts se deja querer. Veremos a ver qué es lo que pasa. Hay quien piensa también que la situación es absolutamente insostenible, que ya no puede prorrogar por segunda vez los mismos presupuestos, que no tiene ninguna posibilidad de aprobar ninguna ley porque necesita engañar a todo el mundo todo el tiempo y eso prácticamente es imposible y que por lo tanto no va a llegar al turrón. Yo honestamente no soy tan optimista. Pues don Luis Losada, como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y recordar a toda nuestra gente que nos están viendo que no se pierdan los domingos a las 22 horas a don Luis Losada con España a vueltas. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Y amigos, vamos a seguir, vamos a presentar a nuestro invitado, con nosotros ya está don Javier Venegas. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Aquí andamos, ¿no? Que está la cosa cogiendo velocidad ya desde el lunes, ¿no? Exactamente, la verdad que es un lunes caliente, muy caliente. Hoy no se pueden perder el programa, amigos, porque viene repletito. Quiero leer la noticia, dice: Puigdemont anuncia a los lugartenientes de Sánchez en Suiza que no le aprobarán los presupuestos. Pues es un poco más de lo mismo, o sea, no va a haber presupuestos, ya lo ha dicho Puigdemont. Sánchez, según la teoría, por ejemplo, de don Luis Losada, va a continuar gobernando porque no hay moción de censura posible. Y a Puigdemont pues también le viene bien un gobierno cuando más débil, mejor. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta inmundicia manteniéndose con botellas de oxígeno y, sobre todo, manteniéndose parasitando las instituciones del Estado? Pues yo estoy de acuerdo con nuestro compañero Luis Losada en que yo creo, evidentemente, que el turrón se lo come la Moncloa. Eso es evidente que sí. Pero que de alguna manera empiezo a sospechar que Pedro Sánchez está en modo campaña electoral, digamos, como un corredor de fondo, ha arrancado y no va a correr 100 metros. Usted tenía una teoría, el otro día no lo explicó, entre bambalinas, tenía una teoría de que Pedro Sánchez constantemente estaba hablando de forma implícita de que iba a convocar elecciones. Cuéntenos esa teoría. Lo que está constantemente manifestando algo que con él ya es sintomático, él dice todo el rato, esta legislatura se va a acabar, va a llegar hasta su conclusión y tal. No va a haber una legislatura corta, esta legislatura se va a agotar. Es decir, tantas veces dicho por parte de Sánchez, para mí ya primero es mosqueante, ¿no? Es decir, no hace falta que lo digas tantas veces, porque lo digas una en cada ocasión es suficiente, pero lo dice mucho. Yo creo que Pedro Sánchez, él está pensando en que va a tener que convocar. No es porque él quiera. Si fuera por él no las convocaría jamás, eso lo sabemos. Pero que él está pensando que no le va a quedar más remedio en un momento dado. Yo creo que el detonante va a ser la situación económica con la que se va a encontrar en... Claro, que usted decía que Sánchez puede adelantar elecciones, ojo, antes del... de la crisis que viene, que va a ser una crisis total. Sí, que ya está aquí. Que ya está aquí, pero que va a ser representada con mayor fuerza. Haría un Frente Popular, juntaría en un mismo partido Izquierda Unida, Podemos, etcétera, mientras que las derechas están totalmente divididas cada vez más, y eso podría suponer pues un golpe con el sistema que tenemos, que le haría de nuevo ganar las elecciones, mantenerse en el poder. O sea, que no es descabellado que adelante elecciones. Claro, es decir, constituir un gobierno como el que tiene ahora es difícil, que lo repita. También es verdad, pero en la situación se están estrechando las opciones, se están agotando las opciones. Y viene una crisis económica muy fuerte. Yo creo que Pedro Sánchez, antes que tener que incurrir en una legislatura ya tan tocada como la que tiene, en el momento dado, en tener que tomar alguna medida que sea impopular o que le presionen a que la tome, como le ocurrió a Zapatero o tal, él va a decir, bueno, esto igual lo tengo que hacer, pero lo voy a hacer renovando la confianza. Y lo tiene, porque si miramos las encuestas,
el Partido Popular tuvo una remontada, una pequeña, bueno, una significativa remontada, creo que fue en mayo, febrero, marzo, mayo creo que fue, pero ha vuelto a caer en la intención de voto. Es decir, Vox no está, a pesar de lo que diga Tezanos, que es otro indicativo de que están preparando una serie de... Por si acaso tienen que hacerlo, y ya lo están preparando. Pues vamos a ver las encuestas, porque atención, dice las encuestas generales. Dice, tres sondeos desmienten a Tezanos, el PP ganaría, pero continúa necesitando a Vox para gobernar. Vamos a ver precisamente este último sondeo. Estamos hablando de que el Partido Socialista, amigos, Sánchez tendría más escaños ahora que los que sacó el 23 de julio. Es lo que quería decir. Y Sumar, lógicamente sacan a Sumar y Podemos por separado, que seguramente que irán en coalición, y ojo, esperemos que no haya una coalición de la izquierda total, pero el Partido Popular saca 52, Vox 24, o sea, Feijóo no termina de despegar, y el Partido de Avise pues le sacan pues unos dos a cuatro escaños, en este caso tres. En definitiva, estamos hablando de que con lo que está pasando en España, con la mujer imputada, con el hermano imputado, con Ábalos a punto de ser imputado, con Marlaska ya señalado por corrupción, por altos cargos de Ábalos, con Coldo imputado, con Illa detrás de ese macrocontrato de mascarillas, con Armengol, con Calvo, con toda la cúpula del PSOE, en la sombra de la corrupción, con el cupo catalán, con la amnistía, y no termina de arrancar, Feijóo. ¿Qué es lo que pasa? Primero, que el votante socialista no es un votante, digamos, como pudiera ser en otros países, como decimos, no tenemos una izquierda, un partido socialista homologable, como se suele decir, que en un momento dado pues, castigaría al partido. No, aquí hay una fidelidad a prueba de bomba. Hay un suelo que es fiel y ya está. Es decir, ¿por qué? Porque tiene ideología. Es que hay una cosa que tiene el PSOE, aunque parezca mentira, y no lo tomemos a broma, tiene una ideología, vende una ideología. ¿Qué vende Feijóo? No tiene, eso no lo tiene. No lo tiene bajo ningún concepto. Lo que tiene es algo, lo has dicho tú hace poco, ese juego que hace con aspirar a gobernar con Junts, con PNV, es decir, esto es, para el votante es completamente insuficiente, no hay ningún estímulo. No vende el producto. No hay estímulo, es decir, no hay contraparte. Entonces, Pedro Sánchez no es que sea muy bueno, es que no hay contraparte. Entonces, él mantiene, incluso repunta. Y nos estamos encontrando en un escenario electoral muy similar al del 23J, en términos, porque si bien puede subir PP, baja Vox. Es decir, no hay un repunte. Entonces, esto, sinceramente, teniendo en cuenta que hay que recordar, cuando dijeron, ha ganado la derecha en las otras elecciones, no ganó, ganó como partido respecto a los demás el PP. Pero hay que recordar que la mitad era del otro lado, más 2 millones de votantes. La diferencia son 2 millones de votantes. Y esto se está planteando exactamente igual. Por eso digo que a malas, cuando la situación se ponga muy, muy tensa, Pedro Sánchez puede convocar elecciones anticipadas, claro que sí. Pues efectivamente, amigos, es que además no dan los números, porque cuando Podemos y Sumar se junten, van a tener más escaños. Y además, si hacen un Frente Popular, ojo que premia, el sistema electoral español premia a los partidos cuando van unidos en vez de cuando van separados. Y luego si encima le ponemos un puchero entre medias y a Indra, pues ya imagínense. A la carta. Vamos a continuar, amigos, vamos a escuchar de nuevo, porque hay que verlo, porque estas imágenes ahora mismo están recorriendo el mundo. Desde aquí hay que felicitar a Eduardo Inda por dar esta exclusiva, porque Sánchez ahora mismo está rabiando. A Sánchez ahora mismo la cara, esa cara descompuesta, pues, y seguramente que está dando gritos al pobre Bolaños. Está diciendo, ¿cómo es posible, Bolaños, que no das ninguna, que eres un inepto, que eres un inútil, que te cuelan todo? ¿Cómo han salido las imágenes? Pues amigos, vamos a disfrutar un rato con el presidente de gobierno sentado en el banquillo. Y además, mintiendo que no conoce a Barrabés, mintiendo que no conoce, ojo, que no conoce a Goyache, y además, sin querer colaborar con la justicia. Y además, diciendo implícitamente que si habla sobre Goyache
y sobre Barrabés va a perjudicar a su mujer. O sea, ha hecho una confesión implícita. Es increíble, amigos. Véanlo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración, si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen en este momento tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. ¿Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul? No. ¿Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi? Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, ¿está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle? Si bien es cierto que hay otras dos personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado? Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. Lo tenemos, amigos. Sánchez no quiere colaborar con la justicia y esto ya corre por todos los países. Sánchez ha mentido al juez. Dice que no tiene relación con Goyache ni Barrabés, que sí la tienes, pichón, que sí la tienes. Y lo peor de todo, y lo vamos a repetir, es que dice que no va a hablar sobre Goyache ni Barrabés para no perjudicar a su mujer. Entonces, si hablara de Goyache y Barrabés, ¿estarías diciendo cosas que le inculparían a tu mujer? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Javier Pérez Roldán, uno de los abogados de la acusación por parte de Acteoir. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bueno, aquí Sánchez, primero de todo, no ha querido colaborar con la justicia. Segundo de todo, dice que no va a declarar, que no conocía a Barrabés ni a Goyache. Tercero, dice que no quiere hablar de estos señores porque va a implicar a su mujer. Y luego, una cosa, ¿por qué el juez, pues bueno, diga, oiga, usted no declare sobre su mujer, pero hable de estos señores? Hable hasta donde pueda hablar que no perjudique a su mujer. Vamos a ver, ahí, en efecto, bueno, yo es la primera vez que veo y que escucho lo que dice Sánchez, por lo siguiente, porque el juez decidió que solamente de las acusaciones populares, en todas las vistas estamos los letrados de las diferentes acusaciones, pero aquí decidió que solamente acudiera un voz que representa al resto de las acusaciones. Así que no pudimos estar en el acto. Ahora, en efecto, el hecho de que Sánchez, que tanto hablaba de colaborar con la justicia, que quería responder por escrito y tal, diga que no quiere responder verbalmente, viene a reconocer tácitamente que hay una relación de todo este núcleo de personas con su mujer. Así lo entiendo yo. Yo no quiero hacer valoraciones de lo que es propiamente objeto de la instrucción, pero, en fin, cosas que son públicas, pues es que no hay más conclusión que esa. Si usted no quiere decir nada de nadie, es porque entiende que alguna relación hay. Eso por una parte. Y por otra parte, es que engañó cuando mandó una carta al juez, que fue pública y notoria, salió en todos los medios de comunicación, porque la mandó también a los medios de comunicación, cuando escribió una carta al juez diciendo que él quiere declarar por escrito. No, usted no quería declarar, ni por escrito, ni oralmente. Así de claro. Lógicamente no hay una colaboración con la justicia. El juez es muy prudente, a la hora de preguntar a Pedro Sánchez. Por eso es sorprendente luego esa querella que hace Sánchez utilizando la abogacía del Estado, ¿no? Exactamente. Yo entiendo que el juez fue muy prudente, por lo que he dicho antes, que en todos los actos que se celebran en el juzgado estamos presentes todas las acusaciones.
el hecho de solamente dejar una acusación, que es la que representa a todos, la de Vox, su abogada es Marta Castro, bueno, ya es una diferencia a Sánchez, porque todos podríamos haber estado ahí. Bien, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el juez pues podía haber argumentado perfectamente, oiga, en todo aquello que no afecte directamente, usted sí debe responder. Tampoco lo presionó. Es decir, yo no veo que haya ninguna prevaricación por parte del juez, ni mala fe, ni ánimo de perjudicar a nadie, ni mucho menos al presidente del gobierno, ni a sus cosas. Está haciendo la labor que hace cualquier juez en España que está realizando una instrucción penal. Quiero leerle la siguiente noticia. Dice, Hazte Oír pide que se solicite como investigada en el caso Koldo a Isabel Pardo de Vera. Esa señora tiene relación clara con una periodista muy famosa. ¿Por qué piden ustedes que esta señora sea imputada? Pues mire, nosotros hemos presentado en efecto un escrito en la Audiencia Nacional y explicamos allí el motivo de la solicitud de que se la impute, o se la investigue, que tenga la calificación de investigada, bueno, por una serie de hechos que han sucedido en las declaraciones, de los que no voy a entrar. Pero para que el público lo entienda muy fácil, lo que no es posible es que la directora de Adif no esté investigada y sí sus subordinados, los que están por abajo o alguno que está por abajo. O sea, eso es una inconsecuencia jurídica, porque es evidente que quien firma las cosas, firma las adjudicaciones es ella. Entonces, no voy a entrar en detalle de otras contradicciones que ha habido de testigos y cosas por el estilo, que es lo que se fundamenta en el escrito, pero estos argumentos es que son de sentido común. Es que aquí estamos en un procedimiento donde a los que están en la cúspide no se les imputa y sí a los subordinados, que normalmente todo subordinado, por eso subordinado, hace lo que le dicen de arriba. No hay otra realidad. Parece que hemos perdido la imagen. A ver si la recuperamos. Mientras la recuperamos, aquí la cámara, aquí, a mí, aquí, vamos, rápido. Vamos a, mientras recuperamos esa conexión, voy a leerle la siguiente noticia. Giro en el caso Begoña Gómez, el gobierno adjudica 6,3 millones a la empresa familiar de la directora de Bacalúa. Señor Venegas, ¿cómo funciona esto? O sea, que el gobierno adjudica 6,3 millones a la empresa familiar de la directora de Bacalúa, la tal Laufer, que era la Pili Mili de Begoña Gómez, digamos, la persona de enlace entre Europa y Begoña Gómez. ¿Qué puedo decir? Puedo decir que evidentemente ya es un escándalo absoluto. Es decir, es que la Moncloa se ha convertido efectivamente, ya lo hemos dicho aquí, en una especie de los Soprano. Es la familia de los Soprano y no se están parando en ningún escándalo. Les da igual. Es decir, de hecho, ya lo hemos dicho aquí también, en otros lugares, que lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Moncloa, una milésima parte ya sería motivo suficiente para que este presidente estuviera fuera. Es decir, es evidente. Hablando de lo de República Dominicana. Sí, ahora hablamos porque nos dicen ya que hemos recuperado al señor Pérez, Javier Pérez. Señor Pérez, ya estamos con usted. ¿Qué opina usted que en toda esta trama que estamos hablando, la empresa familiar de la CEO de Bacalúa, pues haya recibido del gobierno 6 millones de euros en estos instantes, como está la película, la tal Laufer? Exacto. Pues vamos a ver. Con independencia del fondo del asunto que pueda haber, hay una cosa que es la imagen, la apariencia. Desde luego, este asunto de Begoña Gómez, que debemos recordar que no es actual, estalló mediáticamente hace mucho tiempo y luego jurídicamente, porque aquí realizaron una gran labor con determinados medios de comunicación, como este, que empezaron a sacar las irregularidades que parecía haber detrás de la cátedra de Begoña. Lo primero es un descaro absoluto, y lo segundo es que suena raro. Suena raro que a partir de la vinculación de Laufer con Begoña Gómez empiece a recibir la empresa de su familia ayudas, contratos, etc. Además, una empresa que, si no recuerdo mal, es una empresa que está en un pequeño polígono, en un pequeño pueblo que es Marchamano, donde yo no voy a entrar en detalle, pero desde tiempos
muy antiguos he tenido contacto. Bien, es una presa que llevaba allí muchísimos años, es una presa que existe hace muchísimos años. Y que coincida empezar a recibir este tipo de contratos en un momento en que tiene amistad con Begoña, resulta raro. Resulta muy raro. Por don Javier Pérez Roldán, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. A vosotros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y antes de irnos a publicidad, yo quiero comentar esta noticia. Dice, Justicia, Europa se querella contra el Conde Pompidou por prevaricación en la amnistía y pide suspender el pleno del Tribunal Constitucional. Ojo, ha dicho que no se ha suspendido el pleno. Pero, o sea, que Pompidou va a hacer lo que quiera. Vamos a ver qué es lo que le manda el jefe. Lo que quiera no, va a hacer lo que le digan que haga, que ese es el gran drama del Tribunal Constitucional, que ahora mismo se ha convertido en un elemento, una tercera cámara, controlada no ya ni siquiera por partidos, sino por personas, ¿no? por dirigentes, ¿no? Por cabecillas. Bueno, pues ese es el gran drama, tenemos un tribunal de casación que ni siquiera, pues bajo mi punto de vista, yo creo que el de otros juristas, no otros juristas, yo no soy jurista, de juristas, no ofrece ninguna garantía. Y ya está, es decir, bueno, pues, Conde Pompidou está a lo que le diga el jefe nuestro, carnavale contra los jueces decentes y contra las sentencias fundadas y hechas conforme a derecho, como ha sido en su día, fue el gran juicio a los amotinados, ¿no? A los golpistas catalanes. Pues se han llevado por delante, se van a llevar por delante la... Se ha llevado por delante el caso de mayor corrupción de la historia de España, que es el caso ERE, y ha llegado al Tribunal Constitucional y ha enmendado la plana a todo el mundo, a 12 jueces, a varios tribunales, a la Audiencia de Sevilla, a la de Madrid, a la que pille, ¿no? Es decir, y bueno, pues ese es Conde Pompidou. España ahora mismo está en manos de Pedro Sánchez. Es así de triste. De Pedro Sánchez, y se lo quedamos nosotros, y los jueces, que hay que decir que están haciendo un papel, afortunadamente, muy meritorio. Pues amigos, nos vamos a leer pues, un consejo publicitario. ¿Quieren ustedes adelgazar 2 kilos en menos de 48 horas? ¿Quieren? Pues está aquí el pack express. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al pack express, un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltar comidas ni pasarte hambre. El pack express se adapta a ti. Además, por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhouse paras cercano. Y nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque vamos a hablar de que Sánchez deberá explicar cuántas veces se reunió en Moncloa con Barrabés y el listado de asistentes. Además, la UCO sitúa al Dama, contacto de Begoña Gómez, al frente de una organización criminal con desvío de dinero a Dominicana. Luego hablaremos de esto porque, ojo, también hay fuentes que hablan de desvío de dinero a Georgia. En definitiva, vamos a seguir hablando de toda la corrupción que lleva este gobierno. No se vayan. ¿Quería perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento.
puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax Quantin Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.